A esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua nuestra. Bendita siempre, digna siempre, soberana siempre. Esta Nicaragua nuestra, libre, libre, libre. Compañeros, compañeras, como siempre, agradecidos a Dios por la salud, por la vida que va adelante en paz y bien en nuestra Nicaragua. En paz y bien, que es lo que todos queremos. Esta vida nuestra que va adelante asegurando trabajo. Y desde el trabajo de todos, fortaleciendo el futuro, el porvenir que estamos construyendo todos juntos. Esta vida nuestra que nos garantiza tranquilidad, estabilidad, prosperidad desde la laboriosidad bendecida, como decimos, de las familias nicaragüenses. Y aquí estamos hoy con buenas nuevas, compañeros, compañeras. Inicia la construcción de la carretera Esquipula-San Dionisio, ¿ya? En ese gran departamento de Matagalpa. Estamos desde el MTI haciendo este anuncio. General Mojica nos informa que esta nueva obra de progreso es una carretera de 15 kilómetros que incluye la construcción del puente El Bopal de 110 metros. Una obra formidable que nos conecta beneficiando a 40.000 hermanos y hermanas de Esquipula, San Dionisio y Matagalpa municipios, que brindará facilidades para expandir la producción agrícola y ganadera, que impactará de manera positiva, estamos seguros de eso, en la producción, el comercio, y que, por lo tanto, tiene impacto enorme también en esa lucha cotidiana, esa lucha efectiva que todos llevamos adelante contra la pobreza. Desde la economía familiar, creativa, asociativa, comunitaria, vamos adelante con obras como esta. Y luego tenemos también cada día viviendas. Estamos entregando el día de hoy 50 viviendas en distintos municipios: Chinandega, Somoto, Matagalpa, Limay, San Fernando, Nueva Segovia, Mozonte, decíamos, Cucrají, La Coyapa, y lotes también. Lotes en distintos municipios del país. Programa Bismar Martínez. Inician hoy 30 nuevas calles de las más de 1.600 que se están construyendo en todo el país, en distintos municipios. Y en San Carlos, un nuevo sistema de agua, San Carlos Río San Juan, que ha sido mejorado, y un pozo también en Macuelizo. Nuevo sistema de agua en el crucero. Vamos a pedir que escriban bien estas notas, por favor. Y un sistema de agua nuevo en San Carlos, en la lotificación Bismar Martínez. Un centro de salud en Villa del Carmen, en otro en Nueva Guinea, y un puesto de salud en San Miguelito. Así vamos adelante, creando con nuestro trabajo prosperidad. Trabajo honrado, integridad, prosperidad y futuro. Y también, compañeros, compañeras, vacunación protectora. Ahí vamos adelante vacunándonos y guardando todas las medidas. Hay quienes creen que una vez que están vacunados no deben cuidarse. Claro que debemos cuidarnos. Claro que debemos continuar aplicando las medidas de protección de nuestra salud, la salud personal, la salud de la familia y la salud en la comunidad. Claro que debemos cuidarnos. Entonces, estas vacunas son una protección y se complementa la protección con las medidas, aplicando todas las medidas que son instruidas por las autoridades de salud del mundo entero y de nuestro país en particular. Mañana miércoles 18 vamos a estar en el Hospital Berta Calderón a las 8 de la mañana, primera dosis.
En el Policlínico Iraní a las 8 también, primera dosis. Vamos a estar en Santa María, esto es allá, en Nueva Segovia, casa para personas con necesidades especiales, primera dosis, en Macuelizo, Nueva Segovia, a la 1 de la tarde, a las 7, en Santa María, a la 1 en Macuelizo, Centro de Salud Vicente Godoy, primera dosis, en Murra, a las 7 de la mañana, en el Centro de Salud, en El Jícaro, a las 7, en el Centro de Salud, Hospital Primario Augusto Sandino, General de Hombres y Mujeres Libres, en Dipilto, el Centro de Salud, 7 de la mañana, Héroes y Mártires de Nueva Segovia, en Mozonte, 1 de la tarde, mañana, todo esto el día de mañana, San Fernando, Centro de Salud San Fernando, 7 de la mañana, primera dosis, Ciudad Antigua, Casa Materna, 1 de la tarde, primera dosis, Jalapa, 7 de la mañana, casa para personas con necesidades especiales, primera dosis, Jalapa también a las 7 de la mañana, puesto de salud Dina Tejada. Y en Quilalí, casa para personas con necesidades especiales a las 7 de la mañana, primera dosis, Ocotal, a las 7 de la mañana, en la filial de medicina natural, en la casa materna, y en Wiwili, en el centro de salud de Wiwili, a las 7 de la mañana. Así es como vamos adelante. Pero reiteramos, repetimos, cuidarnos integralmente, observar las medidas, vacunarnos y seguirnos cuidando. Ese es el mandato, esa es la responsabilidad social. Cada uno de nosotros responsable con un Estado, un gobierno, instituciones que sirven al bien común y que cumplen con los derechos sociales, con los derechos humanos que deben garantizarse a la familia, a las mujeres, a la juventud, a los adultos mayores, a todos. La campaña contra la influenza, que es un derecho humano esencial, inició ayer y ya llevamos, después del primer día de vacunación, aplicación de 6.002, cumplimiento del 3%, vamos a aplicar 175.000 para mayores de 6 años. Luego tenemos también mañana miércoles foro que celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna aquí en Managua y en los ILAI del país interconectados. Taller también sobre habilidades para la vida y sobre temas de salud sexual y reproductiva, especialmente dirigidos a adolescentes en los ILAI del país. Y hoy estamos allá en las minas también equipando uno de los hospitalitos que están funcionando allá, garantizando que funcione óptimamente para atender a la familia. Tenemos la casa base de la comunidad Santa Rita en Teustepe, Boaco, con jornada de atención especial, esmerada para los adultos mayores. Y en educación, que va, camina hacia el 41 aniversario de esa epopeya gloriosa, heroica, victoriosa, la Cruzada Nacional de Alfabetización, inaugurando nuevas obras de infraestructura, de equipamiento escolar en Huihuilí, Centro Educativo Quebrada de Agua, Ronas, Dolores, Centro Educativo en Rosita, con más de 5 millones de inversión, internet inalámbrico en institutos de secundaria en Nueva Segovia, instalándose Simón Bolívar, Jalapa y Rubén Darío en Dipilto, y encuentros nacionales para prevenir el embarazo en adolescentes desde las escuelas en todo el país, secundaria, y luego también taller especializado en estrategias para el desarrollo de educación especial incluyente. Son las actividades de este día. El Ministerio de Educación se prepara también para el lanzamiento de las fiestas patrias allá en San Jacinto Heroico, allá en ese San Jacinto que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos defendiendo nuestra soberanía nacional. INATEC reporta visitas de campo con estudiantes de soldadura, construcción civil y topografía. Son técnicos que están además
trabajando, los que están, es una especie de taller interactivo, por ejemplo, en el nuevo hospital Oscar Danilo Rosales y en los programas de vivienda solidaria Bismar Martínez. También tenemos en las escuelas de oficio y de campo. Mañana vamos a empezar a brindar un informe completo de cómo vamos con las escuelas de oficio, las escuelas de música, de danza, de folclore, de teatro, desde las alcaldías y las escuelas de campo desde el INATEC. 1.200 protagonistas empiezan cursos de capacitación en las escuelas de oficio y las escuelas de campo. Luego tenemos también compañeros a nuestra Policía Nacional informando que a través de kioscos tecnológicos se brindó 1.580.000 trámites a la población entre el 1 y el 16 de este mes de tanta gesta heroica y victoriosa de agosto. Y luego tenemos también el lanzamiento el jueves de la Comisaría de la Mujer en Acoyapa y nueva unidad de seguridad ciudadana en Diriamba, Carazo, el día viernes. Entregamos 600 títulos de propiedad en Huihuilí, Jinotega, en Río Blanco, Morrito, San Lorenzo, Estelí Municipio, La Trinidad, Ciuna y Nueva Guinea. Y ahí vamos, Dios mediante, siempre adelante. Compañeros, el día de hoy también recibimos con mucho cariño al nuevo embajador del Estado Plurinacional Hermano de Bolivia, el hermano Palmiro León Soria Saucedo, quien presentó copias de estilo ante nuestro canciller, compañero Denis Moncada. Así que ahí vamos adelante. Bienvenido, hermano embajador, usted a toda su familia, a esta patria bendita y siempre libre, a la tierra de Rubén Darío, a la tierra de Benjamín Zeledón, a la tierra de Augusto Sandino. Videoconferencias, tuvimos 7 el día de hoy sobre vivienda, desarrollo ganadero, también cambio climático. Tuvimos talleres convocados por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre los temas de la biodiversidad, programas de Naciones Unidas, también en diálogos regionales y la OPS, el Seminario Internacional para hablar sobre la erradicación, intercambio de conocimientos, actualización sobre la erradicación de la fiebre aftosa y el plan de acción del programa hemisférico de erradicación de la aftosa. Tenemos en nuestro Ministerio de Economía Familiar capitalización a 500 productores que reciben 150.000 vitroplantas, variedad Semsa, 3/4, cuerno gigante, cuerno enano, son las variedades. También 2.000 plantas frutales, también 400 paquetes de semilla de pipián y de ayote para ampliar áreas productivas. Esto es en Jinotega y Rivas y la inversión es de 7 millones de córdobas. Y también activando la producción con paquetes tecnológicos que se entregan en Celaya Central y aquí en Managua para promover, apoyar la agroindustria rural en el sector de procesamiento y transformación de cárnicos y lácteos. Y en Santa Rosa del Peñón inauguramos emprendimientos de panadería, repostería, también todo esto con el financiamiento que han recibido de la economía familiar creativa, potente, vigorosa, laboriosa, diligente. Ah, también tenemos capacitación para producir frutales en suelos arcillosos con más de 1.000 protagonistas en todo el país. Y entregamos créditos a 750 familias productoras, emprendedoras, en 230 grupos solidarios, 30 municipios, 7 millones de inversión. Viviendas solidarias también que se entregaron el día de ayer. Estas son viviendas que han sido construidas con el apoyo que reconocemos grandemente del
pueblo y gobierno de Taiwán. Distribuimos la galería con los rostros sonrientes, contentos, agradecidos de las familias que recibieron. Y viviendas en Santa Lucía que se están entregando porque estamos celebrando su 117 aniversario de ser ciudad. 40 protagonistas recibieron sus viviendas en Buaco, Santa Lucía. Luego tenemos también entrega de lotes en Ciuna, municipio de Ciuna, barrio San Pablo, programa Bismarck Martínez, 50 familias. Y en calle para el pueblo, vamos adelante, ya decíamos que hemos iniciado el día de hoy en 37 municipios del país. Tenemos proyectos también inaugurándose, calles adoquinadas en Tico, Antepe, una vivienda solidaria en el barrio Alexis Argüello, hoy aquí en Managua, cementerio rehabilitado, Camposanto en Malpaisillo, Usura Cero entregando créditos en Jalapa también, y equipo médico, ese equipo médico que decíamos que reciben hoy allá en Rosita, en el Hospital Primario Rosario Pravia. Tenemos congresos productivos, sistema de producción mejorando capacidades, tecnología para la producción en Carazo, en Estelí, conferencias, talleres sobre manejo, sanidad y nutrición de terneros, y luego manejo, sanidad y nutrición de lechones, de cerdos ahí en León, y en Carazo, producción, tecnología de información y comunicación aplicadas a la producción, y la Feria Nacional de Ovino y Caprino se va a desarrollar aquí en Managua, en la finca Santa Rosa de la Universidad Agraria, para presentar las mejores razas de ovejas y cabros del país, premiar las mejores y dar conferencias, información, talleres sobre cómo procesar los derivados de la carne y la leche de cabros y ovejas, así como elaboración de concentrados. Esto es el día de hoy. También entregamos paquetes tecnológicos para mantener las plantaciones de café. Son 30.000 paquetes que empezaron a repartirse. Ya va a haber un lanzamiento, eso sí, con más información. Son nuevos paquetes tecnológicos. Jueves 19 de agosto se lanza en Matagalpa. Y el programa, informe del avance de la producción de carne de res y leche. Habla el MAG, el Ministerio de Agricultura, de un crecimiento de 8% en la producción de carne de bovino en comparación a igual periodo del año pasado, y exportaciones con un crecimiento del 11% en relación al año pasado. En total, dicen, producción nacional 208.3 millones de libras de carne. Y luego tenemos en leche 3% superior al año pasado, 221 millones de galones, y crecimiento de 8% en el acopio, 110.3 millones de galones acopiados entre enero y julio del 2021. Incremento en las exportaciones de 10%, sobre todo a El Salvador, Guatemala y Estados Unidos en comparación al año pasado. Tenemos también, compañeros, el informe que nos manda compañero Edwin Barreda, nos cuenta que estamos ejecutando la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en Tola, que avanzamos hacia un 75% y que en diciembre, Dios mediante, vamos a poder entregar este proyecto para servir a 5.000 hermanos y hermanas allá en Tola. Tenemos también energía eléctrica inaugurándose en el Rama Comunidad Murciélago número 2, donde están siendo atendidas 300 personas y la inversión es de 5 millones de córdobas, nos informa el compañero Salvador Mansell, préstamo de Exim Bank de Corea del Sur. Seguimos presentando el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, el plan que nos lleva al desarrollo humano. Mañana miércoles en Huihuilí, Jinotega, el compañero Bosco
Y el miércoles también en Ciudad Sandino el compañero Salvador Banega. El jueves en Tumaladalia el compañero Iván Acosta y en Diriamba el compañero Salvador Banega. Así es como vamos adelante. Presentando, consultando, conversando, conociendo además la respuesta, las expectativas de nuestro pueblo en relación a este plan para 2021-2026. El desarrollo humano que tanto merecemos, vencer la pobreza que queremos, merecemos y lograremos Dios mediante. Compañeros, compañeras, así estamos y aquí estamos trabajando, trabajando, haciendo el cronograma también de visitas a la Hacienda San Jacinto desde el 31 de agosto. Vamos a estar compartiendo más información. Recordemos que este fin de semana inician los desfiles en la barrios y comunidades de todo el país, bicentenario, independencia, soberanía, decoro y dignidad nacional. Vamos a ratificar nuestros caminos hacia la independencia definitiva, siempre con amor, siempre con esperanza, siempre llenos espiritualmente de esa confianza que Dios nos da, de energía que Dios nos da para trabajar, para avanzar, para vencer. Adelante, compañeros, el abrazo de nuestro comandante Daniel, y adelante, siempre más allá. Es nuestro el porvenir. Gracias.